PEGI 18. Bank of Liberty. De aquí es de donde sale Cloud Speed con Catalina. Y de japuta le pega un tiro en uno de estos callejones. ¡Oh! ¡Tengo un déjà vu! Hemos retirado unos fondos y el banco se ha molestado. Ya lo veo, ya. ¿Qué has atracado al banco, cabrón? El servicio del cliente es terrible. Han perdido un cliente. Sin vergüenzas. ¿Tienes ese disfraz? Lo tengo. Claro, hombre, acabas de atracar un banco y quieres disfrazarte de dragón. Madre mía, qué original eres. Parece sacado todo el guión de un videojuego. Obviamente el coche de fuga, concéntrate en aparecer un payaso, anda. Y tú eres el listo. Madre mía, tonto eres, macho. No tienes imaginación, Juan, eres como un robot. La mayoría de las calles están bloqueadas por el desfile. Disfrutaremos de la fiesta y usaremos el disfraz de fuga. Se quiere ir al festival chino. Sí, quiere ir al festival chino y quiere camuflarse vestido de... pues eso, de festero. Eres un cretino, Zou. A ver si te violan en la trena, cabrón. Te dejan el culo todo dilatado, chino cabrón. ¡Vale! Vale, aquí. Na, 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 na. Lo estoy haciendo al revés. Ay, 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 ay. Ole, 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 ole. Na, 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 na. Na, 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 na. Buah. Buah. Na, 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 na. Na, 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 na. Ay, ay, mira, 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 qué arte y qué salero. Los ponis nos están dando cuenta de que no somos del desfile. Y eso que estamos solo nosotros, ¿eh? Ole, qué arte y qué salero. Qué arte y qué salero. Na, 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 na. Na, na, na. Ay, 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 ay. Dale ahí. Vamos, vamos. Oh, yeah. Oh, yeah. Buah. On fire, fusa. Madre mía, eso es un eructo de fuego. Ay, 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 ay. Ole, 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 ole. Qué arte y qué salero. ¡Eructo de fuego! Ay, 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 vamos, vamos. Ole, qué arte y qué salero. Vamos media vuelta. Ole, ole, ole. Ole, qué salero. Vamos, vamos, dale. Vamos, vamos. Vamos, otra vuelta. Vamos, piruetas. Ole y ole. Está de puta madre, hombre. Eructo de fuego. Are, are, vámonos. Che, que voy, locos. Madre mía, si no avanzamos nunca. Disfrutar de la fiesta, dice. Qué cabrón. Vamos, vamos, vamos. Are, are, are. Vamos, que corre. Llega a alguna parte. No, me dejé de dar la vuelta, cabrón. Tira para adelante. Ay, ay. Madre mía. Voy a dar la vuelta. Otra vuelta. Venga, original que soy. Eructo de fuego. Madre mía, loco. Las cosas que tiene que hacer uno. Para eludir a la policía, ¿eh? Después de atracar un puto banco. Madre mía. Una cosa está clara. El atraco es original, ¿eh? Eso no hay duda. No lo podemos negar. Espera que te leo. Que esto requiere máxima concentración. Me han pillado.
La madre que me parió. Qué asco que me da. La misión. Vamos, chavales. ¡Oh! ¡Conseguido! En la última había quedado conseguido, loco. El dragón Khan se la aspira, cabrones. ¡Hala! Ya está, conseguido. Tú atracas al banco y también te has quedado con el traje. Aquí tienes una personalidad realmente. No has mostrado algo de talento y por eso casi te admiro. Gracias. Hoy has mostrado... Sí, qué cabrón eres, ¿no? Mil pavazos. Bueno, está bien, vale. ¿Dónde está el chino Cudeiro? Bueno, mira, aquí está. Juan, tronco, estoy que me salgo. Acabo de tirarme unas gemelas increíbles, una chica y un travesti. Entonces no son gemelas, cabrón, te han metido salchicha. He conseguido una ketamina alucinante y los negocios van genial. Vamos, te ha pegado el subidón porque te han dado por el ojal. Estoy en el mejor momento, tengo talento natural, tengo más negocios, territorio y poder que nunca. Y irritación anal. Esto, ya parte de ese territorio era de mi tío, lo sabes, ¿verdad? Y se lo tendrás que devolver. Juan, en serio. Sin rencores, me iba a pertenecer pronto, de todos modos. Ese güey es como señor de los cielos. No sé quién es el señor de los cielos, pero este es tonto de cojones. Muy buenas, ciego, me vino directo. Y tú y yo somos como hermanos. Solo que mejor, porque sí, mierda, no he podido leer. Si fuéramos hermanos de verdad, no podría, porque no me dejaría. ¿No te dejaría quién? No pude leer el texto. No sé de qué va la historia. ¿Qué te parece si hago algo para compensarte? Ay, espérate que me da miedo este. No me va a dar por el culo Julandrón, ya te digo. ¿Compensarme por qué? ¿Por arruinar la base de poder de mi tío y por acostarte con mi madre? ¿What the fuck? Nunca me he acostado con tu madre, ni la conozco. Oh, es broma. Genial, escucha. ¿Cómo? Les he robado una lancha rápida a esos idiotas de los Spanish Lords. Si puedes cogerme, te la quedas. ¿Y yo para qué quiero una lancha? No me gustan las misiones acuáticas. Venga, vamos a divertirnos como si estuviéramos en la tele. Hombre, estamos en un videojuego, por si no lo sabes, chino Cudeiro. Madre mía, lo que tengo que aguantar. Este tipo es de lo que no hay. Es tonto de cojones. Cucu, mandarineta, muchos besitos para tu momo, bienvenida al directo. Espera, que este cabrón se me pira. Súbete a la moto acuática. Oh, ya, yeah, dale duro. Guas. Todo bien, señor, que no sé su nombre porque... Se me olvida siempre. Las motos acuáticas te permiten disparar hacia adelante. ¡Oh, puedo disparar! ¡Cómo mola, caracola! ¡Espera, Chang! ¡Que voy a por ti! ¡Chang! ¡Madre mía, tú! ¡Qué velocidad! ¡Madre mía, me estoy despeinando! ¡Madre! ¡Míralo! ¡Chang! ¡Te voy a adelantar, cabrón! Muchas gracias. Coño, ¿quién se ha suscrito? Madre mía. Mandarineta, se ha suscrito con Prime. Muchas gracias por suscribirte al canal. Muchos besos, mua. Muchas gracias. ¿Cuántos meses van ya? No los he perdido la cuenta. 8 meses, madre mía. 8 meses. Así me gusta. Enriqueciendo a QR Juegos. Algún día esto será un gran emporio. Esos latosos de Spanish Lords han debido de sabotear la lancha antes de que me la robasen. ¿Qué coño? ¿De cómo? Vamos, nada hasta mis gilipollas. ¡No sé nadar! Madre mía. Chino a remojo y esquía. Vamos, tírate al agua. ¡Vamos a por ti, John! Estará ahí, colega. ¡Oh, mierda! ¡Esos mamones vienen a por mí! ¡Juan! ¡Te necesito! ¡Ocúpate de esos idiotas, Juan! Mientras pediré ayuda por radio y pondré cara de tío duro. Madre mía. Espera. ¡Vamos, Chang! ¡Yo te protegeré! Ya sé que puedo traspasarte sin hacerte daño.
El fuego quema, pero no me hace daño. ¡Wow! ¡Soy poderoso! Tengo magicals, powers. GG. ¡Qué guapo, tío! Yo quiero poner iconos así, tío. ¿Por qué yo no puedo poner iconos así? Molan mazo. Changna, no. Madre mía, loco. Cuidado, Chang. Que esto quema. Chang, no veo. Chang. ¿Qué dices? Más aún, no me jodas, tío. Qué asco. ¡Oh! ¡Ha sobrevivido por los putos pelos! ¡Chang, ha sobrevivido! ¡Oh, Dios mío! ¡Oh, Dios mío! Cuidado, Chang, no acabes hecho picadillo. ¡No! Menos mal. Ha sobrevivido. Madre mía, Chang. ¡Qué miedo! ¡Qué miedo! ¡Oh! Misión superada. Éstasis más 12. ¿Me pagan con drogas? Joder. ¿Podéis dejar las putas drogas, chinos de mierda? Y darme dinero. Yo quiero dinero, no drogas. Una misión con limusina. Vámonos para allá. De Offshore of Offload. Madre mía, mi inglés es la polla. Es que vengo de Hong Kong. Oh, eres tú. Bueno, la verdad es que es verdad. En Hong Kong habla en inglés. Es verdad. Que fue colonia británica. Es verdad, no me acordaba. No puedo utilizarlo para esta ocasión. Los federales están cerrando todos mis negocios. Pues vaya. Estaría mejor sobornando oficiales de... Es que es Chuang. En vez de aguantar toda esta mierda. Y lo peor, siempre se anticipa a nosotros. Debe de haber un bocazas entre nosotros. Boca chancla, lo llamaban. Le he jurado ante todos los jefes Tongs. Encontraremos esa rata traidora y no tendremos piedad. ¿Te imaginas que es el tío Kenny? Esto, he oído que también han arrestado a Chang, ¿sabes? Es tu hijo, lo digo por si te interesa. ¡Que se joda, Chang! De todos modos, le vendrá bien un poco de disciplina. Su madre no lo educó bien. Van a dejarle el ojete dilatado. Tengo otros problemas, hay que preocuparme. Algunos de mis hombres han sido acorralados mientras llevaban una gran cantidad de dinero negro. ¿Qué íbamos a exportar para blanquearlo? Siempre que dicen dinero negro me viene a la cabeza dinero sucio. ¡Ah, ah! Kenny, el de Walking Dead. ¿Kenny? Hostia, no me acuerdo yo quién es Kenny. En Walking Dead. ¿Quién era Kenny? En Walking Dead. Ven con los hombres capturados de Jixing. Necesitarás un coche de 4 plazas. Limusina, entonces. ¿Me dejas? Ah. Vamos, pa. Los voy a llevar en limusina. Madre mía, para que vean lo que molo, ¿eh? En limusina. Señora, cuidado. Caballero. ¡No! ¡Ha muerto! ¡Pobrecito! ¡Ay! ¡Uy! ¡Hostia, la policía! Los padres tienen las sombras de diseño en la furgoneta de seguridad nacional. Vea la furgoneta. Sé que voy. ¿Hola, en serio? Madre mía. ¡Qué complejo! ¡Hijos de puta! ¡Cabrones! ¡Yo no he hecho nada! Solo voy a liberar a unos secuaces. ¿Qué ha pasado? ¡Vamos, subnormales! ¡Hostia, tú! ¡Qué guapo! ¿Esto qué es? Explosivo en spray. Por favor, agente, no me detenga. Tengo que hacer volar esta puerta. Vale, ya está. ¡Cabrón!
¿Has muerto? Uy, ya me iba yo a cargar a esto. ¡Ah! ¡Me han matado! ¡No, hombre, no! ¡No! Pues este no podemos ir, ¿verdad? Vamos a pillar el carro. Vámonos. ¿Gasolina en Sprite? ¿What? El contador de Isin corre. Corre con el dinero. Ve a por él. Ah, vale, tengo que perseguirlo. Espérate. Joder, tengo 4 estrellas, tío. ¿Qué me estás contando? Venga, va, échate al rollo, ¿sabes? Espérate, vamos a marcarlo. Gasolina en Sprite. Estoy yo pensando, ¿qué coño es la gasolina en Sprite? ¿Dónde está el contable? ¡Contable, cabrón! ¿Dónde está? Esto no es, ¿no? Pues no sé. Mira, ante la duda me voy a marcar el spray, ¿sabes? Y ya está. Porque imagino que tendremos que ir. ¡Ah, claro, claro, claro! Tendré que quitarme las estrellas. Claro, claro, joder, es lógico. Tengo que quitarme las estrellas primero para poder ir a ver al contable, joder. Ah, oh, de verdad, es que en ocasiones, tío, no pienso, no pienso. Madre mía, es que... Pensad, no es tu fuerte, Otaconet, todos lo sabemos. Calla, hombre, calla. No mancilles, mi honor. Ay, mira, sois pesados, ¿eh? Ahí, mira, es un normal menos. Madre mía, qué pesaditos que son. Hijos de verdad, qué asquito que dais. Por favor. Dejen de disparar, gracias. ¿Qué dices? ¡No! ¡No, tío! ¿Qué? Vaya hostia que me he pegado. ¡Cabrones! ¡Vamos, un normal! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Demasiada policía! ¡Está medio desgraciado! ¡Madre mía, ese coche! ¡No, me he pasado! ¡Oh! ¿Cómo has adivinado mis intenciones? No, hombre, no. No me jodas, cabrón. ¡No! ¡Dejarme pasar! ¡A por a este, chavales! ¡Sube, desgraciado! Joder, la que estamos liando en toda la puta Liberty City. ¿Dejaremos algo para Nico? Coño, cabrón. ¡Oh! ¡Uf! ¡Conseguido! ¡Madre mía, qué sufrimiento, ¿no? ¡Hasta luego, cabrones! Dios, qué chungo, tío. Madre. A la misión. One shot, one kill. Un disparo, una muerte. Han dejado salir a Chan bajo fianza. ¿Puedes desactivar la sirena? Genial. ¿Qué tal está? Le han dejado el culo bien dilataete, ¿no? Escondido, oculto en un lugar donde no cause problemas. Ahí está bien. Ahora dime, ¿eres leal, Juan? Esto, yo me quiero ir a casa. Soy de las triadas, pueden confiar en mí, el señor Yixing.
Tu tío está amargado y sentido de poder. Y tu padre era un bufón. Es de familia. Uno de los hombres de confianza de Chang lo traicionó. Era previsible. ¿Cómo lo sabes? Tengo algunos polis en nómina. Madre mía. Me han dicho que es el testigo estrella de los federales contra Chang. ¿Y cómo es que no se había encargado ya de él? Solo quiero que sea testigo de una bala entrando en su cráneo. Chan, chan, chan. Me ocuparé del asunto, punto. Que no te cojan, Juan. Claro, beso. No deben poder usar esto contra mí. Mátalo desde lejos. Ok, beso. Pero un momento, pensé que te preocupaba mi bienestar. No falles en esto. Sí que tendrás que preocuparte por tu bienestar. Ya está. Ah, vale, al Hotel Castle. Espera, espera, no he podido leerlo. Bueno, si eso sí, yo jugaría con usted, le ayudaría con nivel 16, pero si encontramos otro server de los noobs que yo... Pero es que no voy a jugar. No lo voy a jugar, entonces no, no te digo que sí porque es que no lo voy a jugar. Si yo fuera a jugar algún juego que tú tuvieras, ¿vale? Que si fuera cooperativo, sí podríamos decir, venga, vamos a jugar en cooperativo, como voy a hacer con Carl. Ahora más adelante, cuando juegue los Halo, primero voy a jugarlos, yo por mi cuenta, ¿vale? Aquí en directo y todo el rollo, ¿vale? Me refiero. Pero yo en solitario, single player, y luego lo volveré a jugar en cooperativo, pues con Carl, se va a sumar Samantha y quien más se quiera sumar. ¿Vale? Si tú tuvieras alguno de los juegos que tengo ahí en la lista de programación que dijeras, hostia, yo este los juegos cooperativos se puede jugar. Ahí sí que te diría, oye, pues mira, este lo podemos coger, pero yo ponerme a coger a un juego porque sí, jugarlo tal, y encima de móvil, no. Te digo ya que no. Ve al Hotel Castle Gardens. El objetivo suele dejar los jardines del hotel a eso de las 3:30. ¿Qué hora es? Son las 12, voy sobrado, ¿no? ¡Algo! ¡Ya, coño! ¡El guardabarros, el guardabarros! ¡Madre mía! Menos mal que nos mía la limusina. ¡Algo! ¡Casi asesino al asesino de la víctima! ¡Chan, chan, chan! ¿Para qué me haces cambiar de ruta si puedo ir por aquí en línea recta, chato? En serio, no te entiendo. No te entiendo, no te entiendo. Ay, perdone, señora. Es que estoy buscando a mi víctima. Ah, víctima. Entra en el hotel. Hotel. Por aquí. Entrando. Disculpe, estoy buscando a mi víctima. Ah, no, es el maletín. Maletín, maletín. Lo tengo. Master, ¿los juegos de Star Wars no tienen cooperativo? No, que yo sepa, no. Bueno, el Battlefront, pero claro, eso es un juego online. Tiro para abajo. Monto arma. Roco, 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 roco. Madre mía, te he hecho un proazo. Madre mía. Madre mía, tú, con el cerrojo y todo. Qué guapo, ¿no? ¿Esto qué es? ¿Cómo mola? Para luego cagarle y tener que volver a empezar, ¿no? Pero, está todo guapo. Examina la zona de objetivo. Lleva una camiseta blanca y pantalones vaqueros. Suelo dejar los jardines a eso de las 3:30. Vale. Camisa blanca, pantalón vaquero. Camisa blanca, pantalón vaquero. Camisa blanca, pantalón vaquero. Esto. No lo veo. Aquí estás, cabrón. Ye, quieto, quieto, quieto. ¿Cómo se dispara? He fallado. ¿Por qué? Ah, ya está. ¡Conseguido! ¡Ah, ah, ah! ¡Abandona el hotel! ¡Corre, loco, corre! Se ha bugueado, tío. No me jodas, cabrón. ¡Corre, coño, corre! Ahí con la Gatling. Ya pisas fuerte, Juan. Madre mía, con la Gatling, el cabrón. Bote de spray. Ya se acaba la Gatling, el tío. Madre mía, le va duro. Más cercano es este. Joder, Dios, estaba por culo.
Espera, me estáis escribiendo. Vale, jalo, porque se sigue escuchando la sirena. Se ha bugueado, se había bugueado, por lo visto. Más de juegos de Star Wars tienen cooperativo. No tienen cooperativo, no, correcto, no tienen. Solamente el Battlefront. No, los de la lista del poder de la fuerza. No, esos no tienen, esos no tienen. Esos no tienen. Esos son single players. Esos son como los God of War. Esos son hack and slash. Con plataforma y tal. Que los juegos de Star Wars, por norma general, a excepción de los Battlefront, no suelen tener multijugador. Es raro, ¿eh? Que tengan multijugador. Oh, oh. Apañado. ¡Qué arte y qué salero! ¡Ah, ah, 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 ah! Ahí va. Vale, ¿ahora qué? ¿Ahora dónde? ¡Oh! ¡Misión superada! La polla con cebolla. Muy bien. Vamos para allá. No debe de quedar ya mucho juego, ¿eh? Lo digo más que nada, no por el número de misiones, sino por la dificultad. Cada vez son más chungas. Los GTAs que están todos cortados por el mismo patrón. Empiezan facilitos y luego se complican mogollón. Vamos a guardar aquí. Vale, bajando. Madre mía, voy con Catherine y todos locos. Muerte y destrucción. Muerte para todos. Hombre, si eres tú. ¡Ah, amiguito mío! ¿No es maravilloso? Mientras que las otras triadas se vuelven infames, yo me hago famoso. A ellas las persiguen los federales. A mí me persigue la prensa. La que soy benefactor cívico. Madre mía, tú, lo que nos faltaba. Un hombre de habilidad sobresaliente y un héroe espiritual. Un héroe moderno. Madre mía, pues no se lo tiene creído el colega, ¿sabes? Míralo. ¿Te parece el momento para darte publicidad, tonto ligo? Primero limpiemos asuntos, arreglemos la historia y luego ya te hace famoso. No fui yo el que le pidió la carga de grandeza a las flashes de las paparazzi. Pero a largo plazo puede ser muy beneficioso. Clean. Le brilla la dentadura y clean. Especialmente para ligar con mujeres. No es que necesite ayuda para eso, por supuesto. Claro, claro, por eso descargas tu frustración despedazando gente con machetes y tal. Mientras me ocupo de mis asuntos, asegúrate de que la prensa no haga fotos. Si es lo que digo yo. Psicópata sexualmente deprimido. Hay que preservar la fe del público en mí. Sí, sí, claro. El caballero blanco de Gotham. No te jode, yo soy Batman. Sube al coche. Vale, voy. Apa, vámonos. ¡Paparazzi, paparazzi! Lleva azul a la reunión. ¡Uy, va! Paparazzi ha hecho una foto comprometida. ¡Deténlo! Ya lo he detenido. ¿Te gusta mi forma de arreglar los asuntos? Sí, a mí también. Vale, me los estoy cargando antes de que hagan las fotos, ¿eh? Que yo ya no tengo contemplación, paparazzi, hijos de puta. Así matasteis a Lady Diana, cabrones. Se comprometió con Pilarica. Por lo dentro, tío. Derrapa, derrapa, guasa. Guasa ya. Y para adentro. Ya hemos llegado, boss. Ah, no, que tú no eres el boss, tú eres de gilipollas. Espera aquí, Juan. Va a venir Chun Chun Fung. ¿Chun Chun Fung? ¿Quién coño? ¿Me espera que me apunte? Chung. Chung Fung. Vaya nombre. ¡Ah, Chun Chun Fung! Sube, amigo mío, ¿cómo estás? Vamos, Juan. ¿Pero quién es Chun Chun Fung? No le veo la cara. Ah, será el espía, ya lo verás. Será la rata que habla. Lleva a Zhu a la reunión del triángulo con Chun Chun Fung. Madre mía, Chun Chun Fung. Chun Chun Fung. Vaya nombre que se me ponen los colegas.
Bueno, peor era aquel nombre del otro que tenía nombre de plato de comida, ¿sabes? Jin Fun Dong. O Jin Dong, o algo así se llamaba el pavo, ¿sabes? Que me quedé, hostia, eso me recuerda. ¡Hijo de puta! Cabrón. Nah, no es nada que no pueda solventar. Un par de moscas en el parachoques. Joder, pero ¿por qué no le apunta hacia adelante? No puedes apuntar hacia adelante, cabrón. Gracias. Ahí va. Me toca un poco el morro, ¿eh? Madre mía, ya no podría atropellarlos como a mí me gusta. Para desparramar sus vísceras por ahí, esas cosas. Bueno. Ah, vale, claro, no me deja ir por aquí. Por el trazado, porque es contradirección. Ya ves lo que me importa a mí, ¿sabes? Ahora ya hemos llegado. El pollo Popeye es la polla. Hemos quedado aquí con Chongqing. Lo buscan por provocar incendios en 49 estados. Chongqing, madre mía. Chongqing. Pero qué amigo más chungo tienes. Me alegro de que hayas podido venir, Chou. Conduce, Han. Vamos, Juan, dale duro. Madre mía. No puedes buscarte amigos con nombres más normales. Se ha puto el paparazzi, cabrón. Ah, estás aquí. Ya está. Gracias por no entrometerte, agente de la autoridad. Ay. Por aquí, ¿no? Sí. Ahora por delante, toda la derecha. ¡Ay, va! Madre mía, qué derrape. Estoy hecho un proazo. Por aquí. No, sí. Por aquí. Por aquí. Por delante toda. Madre mía, qué locura. Qué locura, qué alborozo. Aparcado. Va para adentro. Ahí, ahí, foto, foto. Juan, tenemos que decidir quiénes serán los poderosos subjefes de las triadas cuando me hagan con el poder. Así que vete y déjanos a las solas. Date una vuelta. Madre mía, ahora me tengo que pirar. Esto. Ay, me aburres. Capullo condescendiente. Lo siento, nene. No quería herir tus sentimientos. A ver. Ven, anda, ven. Por favor, hazte un favorcillo y lárgate de una puta vez. Gracias. Madre mía, mira que eres grosero. Cabrón. Vale. Venga, vamos. Vamos a hacer la misión de Chang. Joder, Wee Heston, no me jodas, el asunto, ocuparse de los negocios. Madre mía. Juan, he oído que hay una rata de las triadas que informa a los federales y que os está dando muchos problemas. Parece que ha comenzado el plan del jefe Wonsu para acabar con las triadas. Suma dos y dos, Juan. El jefe Wonsu y la rata de los federales son la misma persona. He encontrado una pista que nos la pondrá en bandeja. Recuerda, necesito resolver este caso para limpiar el nombre de los asuntos internos. Así que haremos. Lo haremos a mi manera. Ven a verme a Holanda North. Tenemos cosas que hacer. Heston. Charlton. Heston. Vamos a guardar. Ahora va, tírale. Counterfeit Gangster. Counterfeit Gangster. Apúntate al local y lo miramos. Juan, esto es un escándalo. Por un lado soy libre, por el otro no. Por el otro me han dado muy duramente. Me han quitado los negocios que robé de buena fe. Los federales están cerrando todas mis operaciones. Federales
falsificación. Madre mía, ¿y qué quiere eje hacer? ¿Chantajear a uno de ellos? ¿O poner el culo otra vez? ¿Amenazar con matar a la familia de alguien? ¿O poner el culo otra vez? ¡No! ¡Que les jodan! Pienso divertirme de todos modos. Entonces, que me quede claro, ¿va a poner el culo otra vez? Ay, Dios mío. Si no lo pones, estarás acabado, ¿eh? Te meterán en rejas durante 100 años y tu culo será del tamaño de un agujero negro. Todo entrará y nada saldrá de ahí. No van a encontrar ninguna falsificación, Juan, porque vas a destruirlas por mí. Ya estamos. Ya estamos, metiéndome en tu rollo, siempre igual. Sí, porque estaba aburrido y quería hacerte algún favorcillo, ¿no? Sin recibir nada a cambio, a excepción de balazos, insultos y dejaciones. Tronco, me encanta tenerte en mi vida. Cuando me despierte mañana, no he podido terminar de leer. Destruye las mercancías de Chang, el FBI llega a las 5:30. Esto, ¿y cómo las destruyo? A ver. A tomar por culo. ¡Joder, la gran puta, cabrón! La 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 la. La 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 la. Con la motosierra. Na, 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 na. Hombre, contra el molotov. No, tengo 3 granadas. Vale, pues por si acaso voy a pillar el contra el molotov. 12, de puta madre. Hostia, no lo sabía, tío. ¿Te imaginas que esos cócteles molotov están ahí desde el primer momento y yo no me he enterado, tío? Y yo aquí gastando mi dinero en cócteles molotov cuando podría haber utilizado los de este hombre. Madre mía, cómo me gusta el coche de los chinos. La misión es desde Chang, sí. Allá puedo, tírale. Es que me encanta. Los soniditos. ¡Ahí va! ¡Qué hostia me he pegado, nano! Vaya toquecito que me he dado. Ah, digo, hostia, no hay salida, no me jodas. Sí, sí, sigue ahí, sigue ahí. ¡Vamos, chaval! Ahí, 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 ahí. ¡Déjame pasar, coño! Es aquí, ¿no? ¿What? El recinto está cerrado, usa la grúa para tirar los coches a... ¡Oh, wow! ¿Qué dices? ¡Corre por trainer! ¡Ah, ah! ¡Vamos para allá, chavales! ¡Al agua, pato, colega! ¡Siguiente, va! ¡Tírale, órale! A tomar, pues como que no van a encontrar luego los coches en el puto agua, no te jode. Como si fueran tontos. Vale que son policías come donuts, pero tontos, tontos no son, ¿eh? Es la 38, pues no lo sé, ¿cuántas son? La 38, si hay 50, vale, si es la 38 habiendo 100... Estamos jodidos. ¿Cómo llevo ahí, tío? Hostia, es que hay cajas por ahí, ¿no? Vale, voy a ir primero a este. Ah, vale, vamos. De la mercancía. Voy, 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 voy. Madre mía, soy la muerte, soy el puto killer. Cuidado, no te me caigas al agua. Mira, aquí hay una. No, no, no. Te lo pido con todo el corazón. No te des un chapuzón. ¡Mira, escopeta! Ahora me entero, ¿sabes? Vale, encuentra un vehículo pesado. Vale, hay que pillar el bulldozer. Ven para acá. Trae para acá, chaval. Te va a enterar tú de lo que vale un peño.
No me he enterado. Vale, vehículo, mantén pulsado E para mover, centrar la cámara detrás de ti. Ah. ¿Y por qué voy a querer eso? Joder, la he liado parda, ¿eh? ¿Por qué conduces al revés? Siempre se me da mejor. Joder, macho. ¿Quieres girar, cabrón? ¿Estás de guasa, tío? Wow, casi me caigo. ¿Va en serio? ¡No! ¡Mierda! ¡El agua moja! Hostia, tío, no me jodas. ¡No! ¡Vamos, Juan! ¡Corre, coño, corre! ¡Corre, Juan, corre! ¡Por tu vida! ¡Madre mía! Ahora va a descontar los carros la excavadora. Me cago en la madre, es que tener mala suerte yo, ¿eh? Me cago en la hostia. No, 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 no. Ahora sí. Apañado. Menos mal, digo, ya está que nos toca repetirla, ¿eh? Pues por 30 segundos. Por 30 segundos, ¿eh? Te lo digo yo. Madre mía, qué sufrimiento, loco. Ahora vamos para allá. Vamos, vamos. Con la excavadora yo voy. Ahora sí, precaución. Senda peligrosa. Nada, pues vamos a ir dejándolo ya, ¿eh? Mañana cogeremos. Y lo más seguro le daremos ya finito. ¡No huyas, mariquita! Vamos a marcar el piso franco y guardamos. Vale, pero vamos para allá. Ahí va. A ver, joder, más correos que nos paran de mandarme correitos. Mira que son pesados, ¿eh? No, hombre, que no. Quitaos, cojones. ¿Qué quites, coño? Apa, mira, ahí es lo de los concesionarios. Ahí va. Te ha dado un golpecito, ¿eh? Ahí va. Ahí, pobrecito. Ay. Qué lástima no poder guardar la excavadora. ¿Te imaginas que te la puedes guardar en el piso franco? Y vas con el excavador a hacer el resto de misiones. Esto es un puto tanque, tío. Esto es un tanque, chaval. No hay quien me pare, cabrones. Soy la muerte. Madre mía. Excavador Isgia. Por los pelos. Por tu tatis. Ah, qué lástima, tío. No la puedo guardar, ¿eh? Sería un puntazo que te cagas. Bueno, no pasa nada, no pasa nada. Vamos para adentro y guardamos. Vale. Pues ahora sí. Este. Guardado manual. Era este, ¿no? El de Diego. Perfecto. Pues ya está. Pues lo dejamos por hoy, tío. Uf, estoy reventado, ¿eh? Estoy reventado, joder. Pues no tiene que quedar mucho, ¿no, Carl? ¿Has dicho que es la 38? Mira, voy a apuntar 38, misión de Chang. Ahora lo miraré yo también y así lo tengo ya claro para mañana, para saber si mañana empezamos ya con el 4 o qué. Y ya está, ya la marcheta. A ver, Master, reacciona a los vídeos que le mandé. Ah, vale, vale, de acuerdo. Pues espera un segundito. Despido a los de YouTube y miramos lo tuyo.
Pues nada, chavales, como siempre, ya sabéis, muchas gracias por ver mis directos hasta el final. Ya sabéis, si os ha gustado, pulgarcito arriba, pasad el vídeo a favoritos y compartirlo con los amigos, que es lo más importante. Como siempre, muchas gracias, un abrazo y nos vemos en el próximo directo. Venga, hasta luego. Chao, chao, colacao.